¿Quieres conocer un tip en el proceso de diseño para poder ahorrar mucho dinero al momento de construir? Tienes que ver este video. Soy Alejandro Beltrán. Bueno, lo más sencillo para este video es hacerlo desde la computadora. Voy a explicarlo lo más sencillo posible. Y el truco es el famoso o no tan famoso, no sé si ustedes ya lo habían escuchado. Muro sobre muro, que no es otra cosa que alinear los muros o por lo menos la mayoría de los muros. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ahorrar estructura. Voy a explicarles muy de una manera muy muy simple. Aquí en el modelo, este es el proyecto que les voy a vamos a tomar como muestra, es un proyecto que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, lo importante es imaginemos que esta es una columna, un castillo, bueno, una estructura, ¿no? Un elemento estructural. Y tenemos aquí otra columna. Las losas, por lo menos la losa que se va a utilizar para este proyecto, es una losa aligerada, es una losa hecha con bloc hueco. Y lo que va a dar la fortaleza, por decirlo de alguna manera, a la losa son todos los armados que vamos a poner. Se llaman traves. Es como una columna, pero acostada. Y bueno, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo más sencillo es explicarlo así. Tenemos una columna acá, y la trave es como si fuera una viga. Se pone encima. Y así es como va a funcionar. Las columnas van a cargar esta trave. Y esto va a ayudarnos, este mismo armado también, dependiendo del cálculo estructural, nos va a decir y nos va a ayudar a que se pueda sostener todo este espacio sin muros en medio. ¿Sale? Y así, bueno, eso es una forma muy, muy simple de decirlo. Obviamente las losas están pues llenas de traves. Incluso pues bueno, también va a haber traves al revés, ¿no? O sea, están en este sentido, pero también puede haberlas en el sentido opuesto, ¿no? Puede haber una trave así. Y bueno, todo esto son cuestiones estructurales. Antes de empezar con la información, digo, yo no soy ingeniero estructurista, pero sí empleo esta base al momento de diseñar para que nos ayude a reducir el costo de estructura lo más posible, de acuerdo al diseño que quiere el cliente. Entonces, bueno, este proyecto rápidamente. Y bueno, aquí el detalle más interesante en cuanto al diseño que se hizo, hablando estructuralmente, si se fijan, tenemos espacios abiertos. Tenemos la cocina, el comedor, la sala unificados en un espacio abierto. Y además tenemos una doble altura en esta zona. Sale entonces doble altura y acá en la escalera se vuelve una triple altura porque en la azotea tenemos un roof garden. Sale entonces esto es lo más interesante en base a lo que les voy a explicar. Se fijan, no hay tantos muros en la planta baja. Entonces, pues bueno, vámonos ya al plano. Aquí es donde viene lo interesante. Estos son como las bases que quiero explicarles. Es este mismo proyecto. Y bueno, como guía, aquí lo interesante de alinear un muro sobre otro muro es que los muros de abajo nos ayudan a cargar a los muros de arriba. En este caso, como ya vieron, esta es la planta baja, la cocina, el comedor, la sala. No todo tiene muros, de hecho casi no hay muros, salvo este perímetro. Y bueno, acá ya hay otros muros más. Y si se fijan aquí en la planta alta, pues sí tenemos varios muros. Entonces, lo primerito es alinear los muros porque de esa manera se va a aligerar la carga. Mientras menos muros haya en esta zona, por ejemplo, más traves va a haber o las traves van a ser más, digamos, más reforzadas, van a tener más acero. Entonces todo eso encarece, todo es más costoso. Mientras más muros hay, por ejemplo, esta zona es muy barata porque las traves son pequeñitas, no hay que hacer tanto. Las traves, o sea, la losa, se va a sostener entre todos estos muros y las columnas que va a haber aquí, entonces no hay mucho conflicto.
Y aquí, bueno, es algo más interesante también esta zona. Y este recuadro representa la doble altura. Bueno, entonces, aquí el truco es alinear los muros de arriba con los muros de abajo lo más posible. Vamos a quitar... Bueno, vamos a mostrar primeramente. Estos circulitos, voy a hacer otro video explicando detalles, son los ejes. Los ejes es como si fuera una cuadrícula que nos ayuda a identificar dónde van cada muro. Es como, no sé si han jugado el juego de submarino donde, o el ajedrez, ¿no? Donde la ficha o la pieza la vamos a poner en el E7, ¿no? O F6. Es lo mismo. Los ejes están alineados, planta baja, planta alta, planta roof garden y la planta que tengamos. Por ejemplo, el eje 12 es el eje donde aparece la... Bueno, donde están las recámaras de atrás. Entonces voy a poner una línea. Si se fijan, los planos están alineados. Si se fijan, este muro es el área de lavado, es el eje 12 y está completamente alineado a la recámara. Quiere decir que este muro de aquí está exactamente debajo de este muro de aquí. De hecho, miden lo mismo. ¿Sale? Entonces, lo mismo pasa. Cada que aparecen los números repetidos es porque están alineados los muros. Por ejemplo, aquí también el eje 5 que viene desde aquí y llega hasta acá. El área roof garden, este muro va sobre este muro de planta alta y a su vez este muro de planta alta va sobre este muro de planta baja. Este muro está perfectamente alineado y esto nos va a ayudar a reducir la losa de planta alta, la de entrepiso, perdón, y la losa de azotea. Esto nos va a ayudar a abaratar. ¿Por qué? Porque va un muro sobre el otro, entonces la estructura es menor porque no va a haber muros flotando, por decirlo de alguna manera, que tengan que ser sostenidos por una estructura de acero en la losa. ¿Sale? Entonces, bueno, para explicárselo mejor, vamos a quitar todo, digamos, todo el relleno que no nos sirve en este momento. Y ya, aquí tenemos todos los muros. Todos los muros marcados en oscuro son los muros de carga. Y miren, aquí ya hice para agilizarlo. Esta es la misma planta alta, nomás puse los muros en color rojo para tratar de explicarlo más claramente. Si ponemos la planta alta sobre la planta baja, que en la realidad, en la construcción así va a ser, podemos ver esto. Si se fijan, muchos de los muros que nosotros tenemos en la parte de arriba están alineados. Podemos ver, por ejemplo, pues lo que ya les platicaba, el eje 12, las recámaras de atrás, está alineado al muro del cuarto de lavado, a esta zona de aquí que va a haber una columna. Acá también en la zona de la doble altura se puede percibir. Esta L, el muro del baño del eje 5 que también ya les mostré. Y también está aquí alineado esta otra columna que va a haber aquí. Aquí también están alineados. Y aquí también llegan a cruzar los muros con los de abajo. Igualmente aquí al frente. Y bueno, si se fijan, la mayoría de los muros están alineados de alguna manera. Lo más posible es que el ingeniero estructurista, cuando realice el cálculo estructural, va a agregar columnas en esas zonas. Aquí, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí. Porque son las zonas donde más pueden reforzar y donde más se van a sostener las traves. Entonces esto nos va a ayudar a bajar los costos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos muros abajo? Por ejemplo, la zona de la doble altura y la zona del comedor y la cocina. Si se fijan, todos estos muros no están alineados tal cual a otros muros. Entonces, aquí cómo funciona. Digo, a grandes rasgos, lo que les platiqué del área de... Perdón, en el modelo 3D. Las traves, los armados, se deben de conectar de alguna manera entre las columnas. Entonces aquí, lo más posible, vamos a simular. Aunque no estén alineados, siempre es importante alinear lo más posible para abaratar costos. Y en segunda manera, si no se pueden alinear todos, hay que considerar que correspondan los ejes. O tratar de alinearlos lo más posible. Por ejemplo,
En esta zona, si bien este muro no está en, no hay ningún muro abajo, si nosotros hacemos esto, vamos a imaginarnos que esto es una trave. La trave, posiblemente aquí va a haber una trave, pues se va, va a alinearse de alguna manera desde este punto hasta este punto. Entonces aquí ya tenemos un soporte para poder cargar este muro. ¿Sale? Si este muro estuviera digamos en esta zona de aquí, no habría el mismo soporte, porque aquí tenemos una ventana, aquí tenemos una puerta, entonces no hay donde poner columnas en este punto. Entonces ahí es donde hay que hacer una trave más reforzada, porque no va a sujetarse en este de aquí a aquí, se va a sujetar a lo mejor de aquí hasta acá. Entonces bueno, ese es un detalle. Hacemos lo mismo, digamos esto que es de lo más importante. Sí, si se fijan, aquí esta trave grande que va a haber acá, pues va a estar sujetada de alguna manera por acá, que va a haber una columna, hasta el otro extremo, que va a haber otra columna, y nos va a ayudar a cargar estos muros, que bien, no son tantos ni son tan grandes, entonces se considera de esta forma. Y como todo funciona como una retícula, de alguna manera esta trave con esta otra trave pueden ir conectadas. Entonces esta trave ayuda a sostener esta otra trave, estos otros muros. Entonces aquí la idea es que todo vaya teniendo una conexión. Lo mismo sucede aquí. Muy seguramente en esta zona vamos a tener otra columna. Entonces si se fijan, ya está conectado esto, con esto, con esto, con esto, con esto, posiblemente, bueno, no, aquí no, porque esto es pura ventana, pero no, sí, perdón, esto trave posiblemente pueda llegar hasta acá e incluso pueda extenderse hasta acá. Ahí se me movió. Posiblemente pueda seguirse extendiendo hasta la orilla. Entonces si se fijan, aquí esta trave que parecía muy larga, pues bueno, no es tan larga porque se sujeta aquí, luego se vuelve a sujetar acá, luego se vuelve a sujetar aquí, una vez más aquí y finalmente acá. ¿Sí? Se fijan, el chiste es ir haciendo una retícula, es pensar al momento de diseñar cómo vas a colocar los muros, cómo puedes empatar primeramente los muros de abajo con los de arriba y en segundo, cuando no es posible, ver la manera en la que van a funcionar las traves, en que tengan soportes. Si bien no tienen soportes a corta distancia, sí que tengan la cantidad de soportes necesarios para que pueda sostenerse y poder reducir los gastos. Si estos muros no estuvieran alineados, sería muchísimo más caro hacer estos muros en la planta alta. Y bueno, ya no voy a hacer el video más largo, pero lo mismo sucede en todos los espacios. Como aquí, por ejemplo, también aquí está todo alineado. Sí, lo mismo va a pasar acá, se va a poner una trave, a lo mejor otra trave por acá atravesada. Y bueno, todo es cuestión de diseño, es cuestión de tener este tipo de cuidados. No solamente es agregar recámaras donde caiga y como caiga, sino tratar de poder orientarlas bien, pensar en las cuestiones estructurales, cuestiones de orientación solar, cuestiones de funcionalidad, cuestiones obviamente que vayan de acuerdo a lo que el cliente está buscando y cómo lo está buscando. Y bueno, ya más adelante voy a presentar un video explicando más a detalle cómo funciona el proyecto y cómo se diseñó este proyecto de manera completa. Pero bueno, hablando de estructura, esto es lo que quería platicarles. Espero que les haya servido. Me extendí un poquito más de lo que creí, pero bueno, espero que haya quedado muy claro. Y pues bueno, recuerden suscribirse. Tenemos videos todas las semanas que sé que les van a servir mucho. Activen la campanita para recibir notificaciones y también síganos en nuestras redes sociales, donde tenemos contenido constantemente que sé que también les va a servir. Yo soy Alejandro Beltrán y nos seguimos viendo. Hasta luego.